Somos productores locales, somos de la zona y bueno, traemos nuestra producción, obviamente, acercamos al punto de todos para que la gente no esté deambulando, digamos, por la ciudad y pueda tener al alcance de la mano, digamos, los productos de primera necesidad. Bueno, tenemos carne, tenemos verduras, barbijos, panificados, tenemos un poquito de todo, lo más necesario, digamos. Por suerte tenemos una muy buena aceptación, la gente consulta, a realizar sus trámites y luego vuelve y se lleva los productos. Por suerte hasta ahora tenemos una buena aceptación. Bueno, acá como dijo la compañera, también podemos encontrar distintos combos, se arman combos. Tenemos un combo de verduras a 2,50, después tenemos algo combos de carne. Yo también tengo, por ejemplo, combos de pan casero, prepizzas, bandejitas dulces, así que bueno, para toda la gente que quiera acercarse. Y estamos a partir de las 8 horas hasta las 11, pero siempre se extiende un poquito más, hasta casi las 12 más o menos. Nosotros somos productores del señor acá de Resistencia y de Puerto Tirol, así que venimos a ofrecer verdura, tenemos variedad y tenemos los bolsones económicos, ¿sí? De distintas verduras, así que bueno. Contanos, ¿qué es lo que más salió? ¿Qué es lo que más te está pidiendo la gente? Verduras, todo lo que sea verduras sale. Tenemos bolsas de zapallo, mandioca, cebollitas de verdeo, ¿sí? Las calabazas. También tenemos en bandejitas. Solemos traer también a veces pastas, así que de todo. La verdad que esta es una gran oportunidad que nos está dando el gobierno en este momento para todos los productores. Así que más en esta situación que estamos viviendo todos, ¿no? Contanos, Andrea, la última, ¿cómo es el sistema? ¿Van rotando por día? ¿Están todos los días No cada estamos uno? todos los días, no estamos todos los días, vamos rotando, sí. A nosotros nos toca lunes y jueves, por ejemplo, sí. Y otros productores vienen otros días. Estamos ofreciendo productos del impenetrable chaqueño, cabritos, chivitos y cortes caprinos. ¿Cómo es la recepción de la gente? ¿Qué es lo que más consulta? ¿Qué es lo que más lleva? Y están llevando todo, lo que más llevan siempre son los cortes, ¿viste? Y bueno, y por los precios también accesibles y por la calidad del producto. Comentamos un poquito cómo vienen los precios. Y tenés los cabritos y chivitos a 320 pesos el kilo y después tenés los cortes de 285 pesos a 250, que son los más baratos.